Seguro que por eso te llaman Iris. Ojalá. Bueno, vamos allá. Vamos a continuar. Vamos. Con un juego que dejé hace mucho, ¿eh? Lo tengo bastante abandonado, este juego. ¿Ese es Greenland? Battlefield 4, porque todavía no lo terminé. De hecho, tengo los Battlefield casi todos pendientes. He pasado el 2, el Bad Company 2, y creo que es el único Battlefield que pasé, por lo menos grabando, ¿no? Creo que es el único. ¿Qué pasa? Pensar que este actor creo que palmó, ¿eh? Si no recuerdo mal. Habéis perdido mis vehículos, ¿no? Malditos imbéciles, hijos de la gran puta. Joder, los mataría con mis propias manos si fuera posible. Bien hecho, Rey. Antiaéreo ruso derribado. Tenemos el puente aéreo abierto de nuevo. Comandante, sobre nuestro transporte. Os voy a llevar. Dijisteis que teníais que ir al oeste. Tenéis 2 minutos para prepararos. Tic-tac, idiotas, en marcha. Tic-tac. Creemos que el USS Valkyrie se dirige al canal de Suez. Tranquilos, iréis a Suez. Pero si vuestro barco está allí, necesitará mucha ayuda. ¿De qué cojones está hablando? Modera tu lenguaje, hijo. Los chinos han tomado la cara norte del canal de Suez, pero vamos a recuperarla. Vuestro barco navega hacia un mar de miedo. Suerte. Gracias, comandante. No, gracias a vosotros, cabrones. Sacadlos de aquí. Miramos en globo, ¿no? El canal, Jin Ye va a caer directamente. Me cago en la puta. Tenemos que volver con él. Si de verdad tuviera suerte, me habría ahogado. ¿Estás bien? Iris. ¿Es porque bebes whisky? Hace 3 años que no he hecho un trago, Ana. ¿Fuiste a Notre Dame? No. Ana, me llaman Iris porque... porque tengo... ¡Ah! ¡Buen viaje! A ver, pero esto es mucha fantasmada, ¿no? ¿Cómo te va a coger un avión que viene en marcha desde ahí, por favor? Bueno, tenía el logro bastante cerca. Pensé que quedé aquí en un momento de intermedio, podemos decir. Es que tampoco creo que le quede mucho, al juego. La verdad es que no me acordé de jugar más porque... la campaña no me estaba gustando especialmente. No está mal, pero no me estaba gustando especialmente, tío. Pero bueno, el próximo que tengo que darle de la saga Battlefield es el 3. Y luego tendría que mirar el 1 y el 5, que también los tengo, pero... pereza máxima, tío. Porque la campaña del 1 la empecé y no me parecía muy interesante. Y la del 5 pues me pasó casi que tanto de lo mismo, ¿no? Horas de mi vida, joder. No ha sido exactamente el viaje que esperaba. Ahí está el Valkyrie. Sí. Es que siempre me gustaron más las campañas de Call of Duty, hay que reconocerlo. Menos Battlefield Bad Company 2, que me pareció espectacular, la verdad. Después de lo que he comido, podría estar mejor. Y esta, que no estaba mal y tiene actores conocidos. ¡Hijo de perra! Pues mira cómo la dejé ahí medio abandonada, tío. Pero bueno, a ver si la acabo de una puta vez. Sería lo suyo. Apunta a los enemigos en tierra. ¡Comprobad equipamiento! ¡Los pies en el suelo, Wrecker, joder! ¡Los pies en el suelo! ¡Descarga! Fantasmada, ¿cómo van a descargar así? ¡Esperad! ¡Adelante! ¡Vamos! Él está ahí en el medio, podría caerse. Además de que... ¡Vamos! No sé cómo coño no se cae con el viento que debe de haber al abrir eso, ¿no? Bueno, no sé. Por 3,
Liberar el USS Valkyria. ¿Y cuál es el USS Valkyria? Como no sea este de aquí de medio. ¿En qué plataforma? No, ese no es, porque me va directo para aquí. Esto va directísimo. No. Fuck. No veo nada. Aparta, coño, que hay una granada, joder. Bueno, coño. ¿De dónde? Es que ni los veo, macho, ni los veo, joder. Esta arma es una mierda. Sinceramente no veo dónde está el Franco, ¿eh? ¿Va ese de ahí? No, no, no lo veo, tío. Estoy disparando muy a rumbo totalmente. Con tanto fuego y con tanta mierda no veo nada. Pero qué hostias, tío. Ahora lo vi. Desde aquí sí, pero desde tan lejos no se veía, ¿eh? Pero ¿quién me da? Joder. Adiós, 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 adiós. Que no se cura, tío. Pero ¿quién me está fusilando? ¿Por qué no lo matan, hostia? Es que no entiendo a los compañeros, tío. Vaya posición de mierda, macho. Qué mala visión hay. Entre las llamas y todo no se ve nada. ¿Quién es? ¿Con quién se disparan? ¿Pero cómo me pueden dar si estoy...? Oh, que hay uno aquí. ¿Y cómo no lo matan, tío? Y otro que queda ahí, ¿eh? Pero como no lo matan, tío. Fucking inútiles. Tío, es que no se veía nada. Es que el problema no es darle, el problema es que no se ve nada, tío. No, fabricar armamento no. Tendré balas de esto.
No, por aquí no es. O sea, disparo al barril que tiene el puto lado y no lo mato, tío. En serio. Un gran anuncio que tiré antes, no los maté, macho. A ver, por aquí, ¿qué más hay? No se puede ir. ¿Esto es qué? Oh, es que no lo matan en 5 horas, ¿o qué cojones? ¡Hostias! Allá me voy, que me mato. Vale, ¿quién queda? Ah, aquí vienen más. Por favor, no me fijé en eso. Bueno, vale. Me parecía que había uno ahí, pero no. Cabrones, tío, paran de salir, joder.
Y me cargué a dos. Vale, pues está. Aquí no hay nada. ¡Suelta a ese hijo de perra! ¡Hielo, Wrecker! ¡Casi te meto un tiro otra vez! ¡Habéis vuelto! ¡Tombstone sigue con vida! ¡Hijo de puta! ¡Te dábamos por muerto, colega! Sí, tío. Mierda, cuando os fuisteis. ¿Dónde está Ginger? ¿Está bien? ¿Sigues por aquí? Me alegro. Y sí, Ginger, estás al coche. Llevaré con él. Sargento Bakowski y los refugiados. Marines, quedaos con ellos. Tengo que llevar a Tombstone a la enfermería. A sus órdenes, sargento. ¡Vigilad las esquinas! Oye, Pat, ¿qué pasó en Singapur? ¿Cómo sobreviviste? Intentaron joderme y no me dejé joder. Digámoslo así. Me pregunto dónde has aprendido a hablar así. Si te arrastras un kilómetro por un desagüe con el estómago perforado, es lo que pasa. Mejor no pensarlo mucho. Vamos, hay que seguir, tío. Venga. Conmigo, Wrecker. Ataque sincronizado. Abre la puerta. ¡Vamos, vamos, vamos! Si no se ve nada, tío, me cago en la leche. Ataque sincronizado, ni qué pollas. Tendría que haber puesto otra arma. Ah. Se ve una polla, tío. Joder, ya los abatí yo. Señor, vamos para allá. Tombstone ha vuelto. Vale, daos prisa. Más vale tarde que nunca, patrulla. Bueno, hay que sacarlo de ahí. Has estado inconsciente varios días. No deberías ni hablar. Mi voz es mi arma. Si me callan, no soy nada. Rani Suwama, Tebuchi. Puhuan, ni yo ni sé wo de hodue. ¿Vienen a por mí los hombres de Chan? Ten, toma esto. Tenemos que sacarte. He renunciado a las armas, capitán. Mis hermanos no me matarán. Igual no me he explicado bien. Tus hermanos piensan que ya estás muerto. Eres un objetivo como nosotros. Una misión. Buscar y destruir. Entonces me tienen que ver. Saber que aún respiro.
olvidarán su misión y te pondrán las armas. ¿Los dejamos entrar a ver qué pasa? Sí. Era una broma. Iris Wrecker, cubrid esa puerta. Hablo en serio, si luchamos, se acabó. Abriré la puerta yo mismo. No te lo permitiré. Ahora escúchame. Te matarán en cuanto entren. Esa puerta es lo único que te mantiene. Con un traumatismo tan grave, no debería ni poder levantarse. Habla así por la conmoción. En esta sala, soy invisible. Ya estoy muerto. Lo estamos todos. Si no puedo mostrarme, si no puedo hablar... ¡Calla, coño! Sin miedo, habré perdido. Necesito saber en qué puedo confiar. Abre la puerta, sargento. Te van a matar como un puto puerco. ¡Wey! ¡Shorty! ¡Y mi pierna! 如果你用一听我会告诉你事情 no lo hagas, no lo hagas, joder. Abajo, abajo. Ah, pues parece que no lo matan. Estaba tan loco, pues. Ya no me acuerdo de la historia, tío. Tanto tiempo sin jugar. ¿Y ahora qué? Todavía quedan muchos soldados chinos ahí fuera. Saben que ese. Recibirán la noticia. ¡Joder! ¿De dónde ha venido eso? Es Chan. Tienen un barco hacia el norte. Ese hijo de puta enterrará la verdad y a todos con ello. ¿Podemos atacar? No tenemos nada, nada de nada. ¿Tampoco C4? ¿Qué es esto? Tenemos mucho C4, pero ¿qué cojones vamos a hacer con él? Dadme una lancha y todo el puto C4 que quede. No puedes hablar en serio, Iris. Sí, del todo, señor. Vale, Pac, enséñaselo. Wrecker, Iris, venid conmigo. Ana, ¿estás segura de esto? Buena suerte. Supongo que hará falta, ¿no? Es para abajo. Atención, quiero una lancha cargada de C4. Preparada y lista para salir ya. Sin excusas, ya vamos. Espíritu alucinante. Siempre es así. Los días buenos. ¿Seguro que no estás casada con él? Estoy casada con lo que decía. ¿Alguna vez has deseado que las cosas cambiaran, Hannah? Claro. Pero hasta que ocurra, seguiré luchando. Tienes razón, Hannah. Esto es para ti, sargento. ¿No vienes, Pac? Seguid con vida. Es una orden. Viviremos. Mantén al Valkyrie a flote hasta que volvamos. ¡Hurra! ¡Hijo de perra! ¡Controla esto, joder, Wrecker! Okay.
estamos en su punto ciego. Preparaos. Ciego porque lo dicen ellos, porque podrían tener cámara en cualquier lado si le sale de las putas pelotas. A ver, ¿por qué no? Pero bueno. Dios, ¿cuánto tiempo había que no jugaba ya al Battlefield 4, tío? Es que lo dejé hace un año y pico, ¿eh? Se dice pronto. Aquí Tombstone 3. Estamos en posición listos para la explosión. ¿Cuál es vuestra posición? ¡Cambio! Nos queda muy poco tiempo. ¡Volando en pedazos! ¡Dale al interruptor, Hannah! No va, ¿verdad? ¡Ojo! ¡Algo va mal! ¡No hay conexión! ¡Wrecker! ¡Dámelo a mí! ¡Mierda! ¡Hay que volver abajo! Vale. Bueno, solo hace falta que vaya uno. Wrecker, ¿tienes otra carga de C4? Bien, dame el C4 a mí. No vas a arriesgar tu vida, Hannah. Soy Iris, ¿recuerdas? El de la suerte. ¡Dámelo a mí, Wrecker! Wrecker, todos los días me arriesgo por mi país. ¡Dame el explosivo! ¡Tu país te necesita, Hannah! ¡No vas a bajar y punto! ¡Vamos, Wrecker! Cuando el detonador se ponga verde, pulsa el botón, Wrecker. ¡Iris! Qué loco, pero no podía bajar de otra manera. Ya está. Vamos, Wrecker. Pulsa el botón. La explosión podría matarlo. Joder, Thompson. Volad ese barco ya. Ahora. Mierda, Iris. Sal de ahí. No nos hagas hacerlo. Salva el Valkyrie. Dale al interruptor, joder. Es él. ¿Qué quieres? Le tengo que dar, tío. Jodido, pero le tengo que dar. Hicimos lo que nos tocaba, Wrecker. Su muerte no ha sido en vano. Fortress, aquí Bloodhound. Tombstone a bordo, nos llevamos de regreso. Están todos. Uno de ellos está desaparecido, señor. No podemos hacer nada. Tenemos que salir de aquí. Mierda. Entendido. Traedme a mis marines de vuelta. Quedaba tan poquito. Ya terminaría el juego. Es que si solo quedaba esto, madre mía. Buah, solo quedaba esto, tío. ¿Cómo no acabé el juego, tío? ¡Qué puta locura! ¡Ah, qué puta locura! En memoria de... Me encantaba ir a las montañas. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Así que quedaba poquito, ¿eh? Ya. Yo tenía un tío. El tío de él. Él me enseñó todo lo necesario para moverme por el campo. ¿Te tenía por un chico de ciudad? Y lo soy, de cabo a rabo. Pero mi tío no, era de Carolina. Aunque se marchó hace mucho tiempo. ¿Ahora dónde está? Ya murió. Lo siento. Bueno, ya sabes. ¿Qué se le va a hacer? Hay que pasar página, ¿no? Y aprovechar el tiempo que te queda. Perdemos a tantos seres queridos. Demasiados, demasiado pronto. A veces creo que sería mejor pasar de todo. Ya sabes, no angustiarse. Eso no va conmigo. O ganas o pierdes, pero no puedes arrepentirte. Sin lamentos. Venga, Hannah, dilo, ¿sin lamentos? Sin lamentos. Sí, eso es, coño. Bueno. Vamos a dejarlo por aquí porque ahora están ahí de cháchara y pasando las letras, así que Battlefield 4 pasado, a ver si comienzo el 3, tío. Un día de estos.